Comprenderás que no espero que aceptes lo que hago. Si quieres que la gente te escuche, no puedes limitarte a darles una palmadita en el hombro. Hay que usar un mazo de hierro. Solo entonces se consigue una atención absoluta. Manteniendo las distancias, directo y directo, esquivas rápidas, como dicen a la vieja usanza, sobre una base o sobre palmas. Bonito que quede bonito, pero más bonito que quede bonito y efectivo. Os ofrezco charlas, apología de lo que llaman cosas malas, alas, he malo. Cuando te digan no hagas eso, hazlo, que los pecados se crearon para mantenerte controlado, que será pecado. Pero que si yo tuviera poderes para hacer milagros, que multiplicaría los panes y los peces, repartiría el angosto y cordero asado entre mi gente. Ahí ya sabes a lo grande, ¿para qué limitarse? Claro, soy un pecador, a veces en vídeo, a veces en cinta, a veces en vinilo, pero siempre es despisto. Y no es que sea especialmente listo, es que sé que el poder de elección es solo mío. Dicen que en España no hay racismo, que le pregunten a mis nudillos. Como un pitbull se arruga el hocico, mejor subete a un árbol y espera que me haya ido. No me gustan los líos, no busco problemas, pero créeme, es mejor dar miedo que dar pena. No creo en nada que no vea o que me cuente un colega, alguien de mi peña, porque la confianza es como la virginidad, desaparece y ya nunca regresa. Uso problemas como presas que moldean mi inteligencia, me dan fuerza, en la pelea vale todo. No seas tonto, haz lo que sea, pero no pierdas. A veces hay que hacer trampas, aprende a hacerlas. Es mentira, no gana el que primero pega. Que tenga los brazos más fuertes, las piernas más fuertes, la cabeza más fuerte y más gente va a ganar siempre, porque no hay reglas, no hay besitos ni cariñitos, ni por favores ni perdones. Solo hay palos, solo hay piedras, hay ganadores y hay perdedores. Perdedores. Sí, venga. 1, 2, 3 y pelea, hay pelea. No hay motivo, pero hay pelea. No te rajes y pelea, hay pelea. Pregunta luego a la pelea o te pegan. Más, más pelea, hay pelea. No hay motivo, pero hay pelea. Si pelea, que pelea, pregunta luego a la pelea o te pegan. Es bueno ser cabezón, pero no tonto, no te líes. Porque cuando un tonto coge el camino termina y el tonto sigue. Primero van las heridas, sí, y duelen, pero después van las cicatrices. Aprende de los deslices, los tontos son siempre felices. Así que elige de pie o de rodillas, como Mónica Lewinsky. Sabes que si sigues en la pelea, puedes acabar con la cara partida. Pero esa es la vida, a veces no sabes de qué va la movida. Pero pones cara de póker y te enfrentas con otro día. Y otro día, y otro día. Y cada día es un día más, pero también es un día menos. Por eso pasas de perder el tiempo juzgando lo que hace el resto. Yo hago esto, mi hermano Montana dice que tiene la fachada de tu casa demasiado blanca. Bien, yo tengo el remedio. ¡Oh, mierda, la madera! Bueno, era un taxi. Casi. Las cosas suelen ser lo que parecen, pero a veces no es tan fácil. No pregunto, mi peña siempre tiene razón. La tenga o no, no es justo, pero la norma no las pongo yo. He aprendido en Torrejón, me conozco la lección. Es muy difícil sorprenderme, nunca voy pedo, las sorpresas las traigo yo. Cerdos, saben que la ignorancia pesa como una losa. Me duele ver a un negro con una bandera de España en el cuello a modo de soga. Porque hagas esto de respeto, no te quieran aquí, tú no eres español, eres negro. Al principio duele, pero luego te obliga a ser más fuerte que ellos. Te van a odiar de todos modos, dales motivos para hacerlo. Curra mucho, consigue más alegos que ellos, que te odien por tu dinero. Pelea negro, que mientras más difícil no lo pongan, hay más fuertes nos hacemos, ¿sí? Más fuerte, sí, más, sí, más, sí, fuerte, sí, más. Pelea, hay pelea, no hay motivo, pero hay pelea. No te rajes y pelea, que hay pelea. Pregunta luego a la pelea o te pegan. Más, más pelea, hay pelea, no hay motivo, pero hay pelea. No te rajes y pelea, que hay pelea. Pregunta luego a la pelea o te pegan. Tyson puede pegar un puñetazo y matarte, pero un juez flaco, viejo y calvo puede meter en la cárcel y decidir si sale o no sale. Por eso digo que lo importante es tener un puesto importante, abrir la boca y que los demás se callen, aunque no tenga razón y rabien. Y no es la ley de la selva, es la ley de la calle. Los miserables terminan teniendo problemas graves, los legales terminan cumpliendo con sus planes. Estar despierto es importante, porque siempre va a haber alguien esperando a que falles para ponerse delante. Por eso cuida de los detalles, porque la diferencia entre dos trabajos iguales. He aprendido a no confiar en casi nadie, porque las mentiras más grandes son las que te crees antes. La Guardia Civil está ahí para protegernos. Y el azúcar no provoca caries. Cuando entro en tu equipo, ya sabes, súper visible, como un parte meteorológico a las 4 de la tarde, un 8 de agosto. Caluroso, agobiante, elegante, con mis pantalones grandes y mis andares. Un mal ejemplo para los chavales, pero hablan de mí cuando me ven pasar por la calle. Intentan poder hablarme. Y ya no son unos pocos, ahora son millares. Hay unos cuantos en todos los portales. Lo ves por todas partes, mirando mis peleas, preparándose para las suyas, escuchándome. ¿Pelea de clases? No. ¿Pelea con clase? No. La pelea es la clase. De vuelta a base, solo hay un par. Delante, hemos aplastado a los rivales. Vale, bien, descansen, que mañana habrá más peleas, ¿sabes? ¿Y qué? Tendrás que pegarte. Así que, vamos, pues vamos. Pelea, hay pelea. No hay motivo, pero hay pelea. No te rajes y pelea. Si hay pelea, pregunta luego a la pelea o te pegan. Pelea,
pregunta, luego hará pelea. O te pegan, vamos, pelea, hay pelea. No hay motivo, pero ea, hay pelea. No te rajes y pelea, que hay pelea. Pregunta, luego hará pelea. O te pegan, pelea, hay pelea. No hay motivo, pero ea, hay pelea. No te rajes y pelea, que hay pelea. Pregunta, luego hará pelea.